Zane le arrancó el corazón, pero no murió. El ser que llevaba el rostro de Bárbara le seguía cantando vaciedades con ternura, ofreciéndole azúcar envenenado. Se puso el traje y desató al monstruo de la silla. La cosa se retorcía débilmente entre sus brazos, pero él no cedió. Salió del embarcadero y penetró en las aguas oscuras un destello de luz que bajaba hacia un fondo que nunca llegaba. Cuando le expliqué a Barry mi plan en el cuarto iluminado, actué como si supiera lo que hacía. No era así. Seguía la lógica cambiante de los sueños. Tenía que abrirme paso en el lago y superar los horrores de la noche. Tenía que utilizar un interruptor viejo y estropeado, imbuido con la magia de mi niñez. Debía escribir el final feliz de la historia de terror. Debía rescatar a mi mujer de su oscuro cautiverio.
No te lo devolveré jamás. El lugar oscuro en el que me encontraba no se parecía a nada que pudiera haber imaginado. No era sólido, fluía. Era conceptual, subjetivo. Para otra persona, un artista de otro campo, habría tenido un aspecto diferente. Podía sentir la historia del manuscrito a mi alrededor, las palabras y las ideas flotando en el aire, listas para cobrar vida. Podía ver Mirror Peak a lo lejos. Ahí estaba Coldron Lake.
Debí hacer que el generador funcionase. Tras la marcha de Zane, permanecí solo en el sueño cambiante que era el lugar oscuro. Debía encontrar la forma de llegar a la cabaña. Había previsto un camino para ello en el manuscrito. Seguí la idea de la senda. Ya había descrito mi travesía a través del río que me bloqueaba el paso, y así apareció un puente a la isla. La idea de la cabaña relucía en la oscuridad subacuática. Deseé que fuera real, y cobró forma. ¡Regresa ahora! No puedes vencer.
¡Mierda! Shh, mi amor. Estabas teniendo un mal sueño. Solo era otra pesadilla. No. No pasa nada. Estás en casa. No era un sueño. Todo va bien. Enciende las luces. ¡Enciende las luces! Shh, cariño. Se ha cortado la electricidad. No hay luz. Vuelve a la cama y haré que te olvides de tu miedo a la oscuridad. ¿Mi miedo? Es tu miedo. ¿Por qué no estás asustada? Tú no eres Alice. Enciende la luz ahora. ¿Y el chasqueador? ¿Qué le has hecho? Alan, me estás asustando. Vuelve a la cama. ¿Ya has tomado tus pastillas? ¿Quieres que llame al doctor Hartman? Vuelve a la cama, Alan. Vuelve a la cama, Tom. Descubrir cómo llegar a la cabaña. Ella se interpondrá. No te dejará pasar. No tiene corazón. Está llena de oscuridad. Tienes que llenar su corazón de luz. No le hagas caso, es el señor Chirridos. Tus amigos lo conocerán cuando te hayas ido. Usa el chasqueador. ¿Qué dices? No puedes... Tú no me quieres. ¿Cómo podrías quererme si no te quieres ni a ti mismo? Solo te torturas por un trabajo que ya no puedes realizar. No, te quiero más que nada en el mundo. Eres... eres mi musa. No. ¿Quién eres tú? ¿Qué has hecho con mi Alice? ¡Alan! ¿Qué haces? Escribí que... ¡Vuelve a encender la luz! ¿Qué haces, Alan? ¡Para! ¡Vuelve a encender! No era... nada de aquello había ocurrido. ¡Tú no eres mi Bárbara! ¡Tom! ¡Suéltame! Te prometo que me portaré bien. Por favor, desátame, chico malo. Te ayudaré a escribir tu obra maestra. Y querré siempre. ¡No! ¡Tú no eres Bárbara Jagger! He cometido un terrible error.
Nunca debería haber escrito que volvías. ¡Has vuelto deformada! ¡Tu corazón está lleno de oscuridad! ¡Suelta ese cuchillo, Thomas! ¡Suéltalo! Tu corazón está lleno de oscuridad. Lo cortaré y te devolveré a las profundidades de las que surgiste. Lleno de oscuridad. ¡Aparta de mí, bruja! ¿Dónde estoy? ¡Déjame salir! ¡Alice! ¡Alice! ¡Espérame! Su marido se ha negado a hacer lo que se debe. Ahora nunca la recuperará. Soy mucho más vieja que usted. Más que su primera obra de arte. Encontraré un nuevo rostro que mostrar. Otro que me sueñe libre. Podía sentir muy cerca la presencia de Alice. Comprendía lo que debía hacer, cuál debía ser el final de Departure. Hay luz y hay oscuridad. Causa y efecto, culpa y expiación. La balanza tiene que estar en equilibrio, todo tiene un precio. En eso se equivocó Zane. Hay un largo viaje a través de la noche, de vuelta a la luz. ¡No!
es un lago. Es un océano. Alan, despierta. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 8, 7. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition, 1. And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. I'm stepping through the door.